atrasando. Tiene bici. Yo voy a ver si tiene el campo. Pero se me está pues ha sido una experiencia muy bonita en nuestro proyecto social, porque pudimos conocer cómo viven las demás personas y nos pudimos poner en su lugar, y es una invitación para todos los estudiantes del Preuniversitario Galileo para que todos valoremos lo que tenemos, porque no todas las personas tienen las mismas posibilidades que nosotros. Fue una experiencia única en nuestros proyectos. Conocimos a personas de escasos recursos, pero sé que ellos se podrán superar, y invitamos a todos los estudiantes para que, si podemos dar ayudas a personas con escasos recursos, que lo hagamos. Les agradezco tanto a ustedes y al colegio en general, me refiero a maestros y todo, ¿verdad?, por preocuparse por hacer actividades como estas y ir prácticamente recalcando algo muy importante, que son los valores, ¿verdad? Ustedes, fíjense ustedes, rápidamente uno en la calle se encuentra de todo, créanme, de todo. Así como gente muy buena, jóvenes muy buena onda, mire, va a cruzar una calle, nosotros lo cruzamos. Y créanme que así como me han pasado en grupo, así también hay gente que pasa en grupo empujándolo a uno. Yo, créanme, sin palabras, de parte de mi familia, realmente les agradezco por el gran apoyo que ustedes bondadosamente vienen a darnos. Una experiencia muy bonita porque pudimos compartir con personas que tienen problemas diferentes, pero sabemos de que Dios manda pruebas para personas que las podemos superar. Hemos compartido con el niño, nos hemos dado cuenta de cómo es su infancia, de cómo él disfruta a sus padres, de cómo él es el apoyo para ellos. También nos dimos cuenta de las personas son muy humildes, y también el Señor nos ayudó a recapacitar y a decir si podemos, porque nada es imposible, y Él nos ha dado eso para que podamos seguir adelante. Y con mis compañeros como tercero básico ha sido una experiencia muy bonita, porque nos hemos puesto en el lugar de las demás personas, y agradecemos también porque al hacer esto con el colegio, no solo por el aniversario, sino que nos ayuda a recapacitar y a pensar las dificultades de las demás personas, pero que sí podemos. Y también ponernos en su lugar, y si Dios nos brinda ayuda, ¿por qué nosotros no darla?